Para comenzar con el video, introduciremos primeramente la definición de raíz de un número racional, dada por la expresión raíz enésima de A dividido para B va a ser igual a C dividido para D, donde N se define como índice, A dividido para B se define como radicando y C dividido para D se define como la raíz. Ahora bien, esta igualdad es verdadera si y solo si se cumple que la raíz C sobre D elevado al índice N va a ser igual al radicando A dividido para B. Veamos un ejemplo. Raíz cuadrada de 4 novenos va a ser igual a 2 tercios, ya que se cumple que el resultado de la raíz 2 tercios elevado al índice 2 va a ser igual al radicando 4 novenos. Ahora bien, veamos entonces cómo se definen las propiedades de la radicación para el conjunto de los números racionales. Primera propiedad, raíz enésima de un número racional. Se define como raíz enésima de A dividido para B va a ser igual a la raíz enésima del elemento A dividido para la raíz enésima del elemento B. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cúbica de 27 octavos va a ser igual, aplicando la propiedad, a escribir la raíz cúbica del numerador dividido para la raíz cúbica del denominador. Luego, resolviendo ambas raíces, esto va a ser igual. La raíz cúbica de 27 es 3 dividido y la raíz cúbica de 8 es 2. Y este sería el resultado. Propiedad número 2. Multiplicación de raíces con índices iguales. Se define como raíz enésima de A dividido para B multiplicado por la raíz enésima de C dividido para D. Esto va a ser igual a la raíz enésima de A dividido para B multiplicado por C dividido para D. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cuadrada de 8 tercios multiplicado por la raíz cuadrada de 2 tercios. Luego, esto va a ser igual, aplicando la propiedad, a escribir en una sola raíz, raíz cuadrada de 8 tercios multiplicado por 2 tercios. Luego, resolviendo la multiplicación de números fraccionarios, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 novenos. Ahora, aplicando la propiedad de la raíz enésima de un número racional, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 dividido por la raíz cuadrada de 9. Y resolviendo ambas raíces, esto es igual. La raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Propiedad número 3. División de raíces con índices iguales. Se define como raíz enésima de A dividido para B dividido por la raíz enésima de C dividido para D. Esto va a ser igual a la raíz enésima de A sobre B dividido para C sobre D. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cúbica de 2 novenos dividido para la raíz cúbica
de 3 cuartos. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a la raíz cúbica de 2 novenos dividido para 3 cuartos. Luego, resolviendo la división de números fraccionarios, esto va a ser igual a la raíz cúbica de 2 novenos multiplicado por 4 tercios. Resolviendo la multiplicación de números fraccionarios, esto va a ser igual a la raíz cúbica de 8 veintisieteavos. Luego, aplicando la propiedad de la raíz enésima de un número racional, esto va a ser igual a la raíz cúbica de 8 dividido para la raíz cúbica de 27. Luego, como resultado tenemos que la raíz cúbica de 8 es 2 dividido para la raíz cúbica de 27, que es 3. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Propiedad número 4. Raíz enésima de una potencia, que se define como raíz enésima de A dividido para B elevado a la M. Esto va a ser igual a conservar la base A dividido para B y como exponente el cociente entre el exponente M dividido para el índice N. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cuadrada de 2 tercios elevado a la cuarta. Luego, aplicando la propiedad, esto va a ser igual a conservar la base 2 tercios y como exponente el cociente entre el exponente 4 dividido para el índice 2. Luego, simplificando, nos quedaría, esto va a ser igual a 2 tercios elevado al cuadrado. Y resolviendo esta potencia nos quedaría 4 novenos. Propiedad número 5. Potencia de un radical, que se define como raíz enésima de A dividido para B elevado a la M. Esto va a ser igual a la raíz enésima de A dividido para B elevado a la M. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cuadrada de 3 cuartos elevado a la sexta. Esto va a ser igual, aplicando la propiedad, a la raíz cuadrada de 3 cuartos elevado a la sexta. Luego, aplicando la propiedad de la raíz enésima de una potencia, esto va a ser igual a conservar la base 3 cuartos y como exponente el cociente entre el exponente 6 dividido para el índice 2. Luego, simplificando, nos quedaría 3 cuartos elevado al cubo. Y resolviendo esta potencia, nos quedaría como resultado final 27/64. Y como última propiedad, raíz enésima de una raíz, que se define como raíz enésima de la raíz enésima de A dividido para B. Esto va a ser igual a la raíz de la multiplicación de los índices de A dividido para B. Veamos un ejemplo. Resuelva. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 16/81. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a multiplicar los índices y nos quedaría raíz de 2
por 2 de 16, 81 avos. Esto sería igual a la raíz cuarta de 16, 81 avos. Luego, aplicando la propiedad de la raíz enésima de un número racional, nos quedaría raíz cuarta de 16 dividido por la raíz cuarta de 81. Luego, resolviendo ambas raíces, nos quedaría que la raíz cuarta de 16 es 2 dividido por la raíz cuarta de 81, que es 3. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido este tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre las propiedades de la radicación de los números racionales como parte del curso de números racionales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.